sin variado de Disney Infinity, Mickey, Star Wars, Capitana Phasma, Playmobil Special Plus y Amiibo Palutena. Inspirado en la película Fantasía, me ha costado conseguirlo, pues algunos Infinity ahora están muy cotizados, sobre todo Baymax. El suelo es la clásica escena de las escobas, con su túnica roja de aprendiz de brujo y su sombrero de lunas y estrellas como el mago Merlín. En principio, no iba a hacerme con esta figura, pues ya tengo al Mickey del 3.0. Pero ahora intentaremos completar la colección. De Star Wars, el despertar de la fuerza, la Capitana Phasma. Incluye una pieza que arma una especie de robot. Si reúnes a las tres figuras de esta colección, ¡vamos a abrirlo! La Capitana Phasma, líder de los soldados de la Primera Orden, con su armadura metalizada, su capa y su blaster, un diseño súper chulo para un personaje desaprovechado totalmente en las películas estrenadas de la nueva trilogía. Tiene el tamaño estándar de las figuras básicas de Star Wars, y aquí la tenemos cortando el césped. Playmobil Special Plus número 9097, pastelera. ¡Vamos a abrirlo! Mostrador con dibujos de pasteles, el portatartas, unos platos, trozos de tarta o la pala de corte. La chica viene con su delantal, gorro y ropa a juego en colores rosa claro, ideal para sumarla a cualquier tienda de la que dispongas. Y para acabar, el amiibo número 38, Palutena. ¡Vamos a abrirlo! Palutena, diosa de la luz de los videojuegos Kid Icarus. Es una figura llena de color. Destaca sobre todo su largo pelo color verde e incluye infinidad de detalles. Porta un báculo con esfera azul, múltiples adornos dorados, un escudo en su otro brazo. Está muy bien conseguida. ¡Qué lástima que le han añadido esos plásticos en sus pies! Pues por su posición no serían tan necesarios. Y este ha sido
el Disney Infinity 1.0 Mickey Brujo, la figura de Star Wars Capitana Phasma, Playmobil Special Plus Pastelera y el Amiibo Palutena. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Adiós, hasta la próxima.